Que de nuevo, Teobuga, bienvenidos a un video especial de Looney Tunes, un mundo de locos. Gracias por darle me gusta y por estar suscritos. Hoy vamos a ver toda la información de un personaje para el equipo de la Patrulla Pandemonio. Pepe Policía, no importa el tipo de infracción, nadie quedará impune. Es un apoyo épico de Warner Bros. Veamos sus stats. Su poder máximo base es de 81.646, ataque 3.219, defensa 4.136, vida 11.462 y velocidad 211. Tiene relación de amistad con la Patrulla Pandemonium y la especial de equipo. Los personajes de la Patrulla Pandemonium infligen orden judicial durante el resto del combate a los enemigos que les atacan fuera del propio turno de dicho enemigo. Los ataques contra enemigos con orden judicial tienen más 20% de probabilidad de crítico y 25% de daño crítico por cada carga que tengan. Su ataque normal causa 2.897 daño al objetivo enemigo y gana aumento de velocidad por 2 turnos. Su primer especial causa 3.219 daño al objetivo enemigo, gana 2 aumentos de velocidad y por cada aumento de velocidad que tenga inflige una reducción aleatoria al objetivo. Mientras esté en guerra de alianzas, gana 2 aumentos de curación por 2 turnos. Siguiente especial otorga a todos los miembros del equipo curación continuada, 2 aumentos de ataque y defensa, luego cura al aliado más herido 3.219 puntos de vida. Si hay al menos una orden judicial en el equipo enemigo, limpia aturdimiento y silencio de tu equipo. Su primera pasiva al comienzo de cada turno de este personaje limpia 6 reducciones de estado o estado especial de los aliados que tengan más del 75% de vida y cura a los miembros que estén por debajo de ese porcentaje 2.736 puntos de vida. Siguiente pasiva, cada que la vida de un aliado caiga por debajo del 40%, este Pepe gana 25% de medidor de turnos. Y su última pasiva, cuando un enemigo ataca durante el turno de otro personaje, le inflige a los enemigos 2 reducciones de recuperación por 2 turnos. Le otorga al equipo 2 aumentos de recuperación y los cura un 20%. Esto es súper especial porque por fin tenemos otra versión de Pepe Le Pew. Pasaron años para que sucediera y me alegra mucho que su regreso sea con el Pepe de Zona Blanca. Aparte de que es un clásico ya, la verdad es que se ve genial el personaje. Y con él ya tendríamos completo al equipo de Pandemonium. Pues ¿qué piensan, team? ¿Les gustó este personaje? Déjenlo en los comentarios y muchísimas gracias por dejar sus me gusta y por estar suscritos. Cuídense y nos vemos en el siguiente video, ¿vale? Eso es todo, amigos. Bip, bip. You despise me, don't you? Yeah.
Oh.